Ese periodo, hay una chicana de peronistas viejos que hablan de esa época de Rodríguez Saá, que dicen que vos le cortabas la luz, incluso en Casa No, Rosada. no, no, no. Adolfo tuvo una semana. Su gobierno nació muerto, porque tuvo 140, 140 votos a favor en la legislatura y 120 en contra. Con el clima que había no podía gobernar. Además lo eligieron por 2 meses. Por 2 meses. No podía gobernar. Para mí fue uno de los mejores gobernadores que tuvo la Argentina en toda la historia. Para mí. Gobernadores, lo conozco muy bien. Muy trabajador, muy bueno. Pero estaba, claro, no podía gobernar si lo nombraron por 2 meses. Y tenía que llamar a elecciones. Está liquidado. A ver, quedaba. Y bueno, y ¿Qué crees que hay ahí? Estamos hablando de un momento, probablemente el más álgido de la historia reciente argentina, 2001, crisis de representatividad absoluta, helicóptero. ¿Qué hay en vos que generó un consenso para salir de ese quilombo? Justamente, vos hablaste con Alfonsín, si no es por unanimidad no estoy. ¿Por qué la Asamblea Legislativa te vota casi en unanimidad para salir de esa? Y bueno, porque la verdad es que están todos desesperados. Están todos desesperados. Y bueno, y armamos el primer y único gobierno en la historia argentina de unidad nacional. ¿Y vos no estabas cagado en ese momento? No. No, ahora sí estoy agarrando el fierro caliente, el No. fierro más caliente de la historia No, argentina. no, no. No, no, porque no es de mi característica. Yo la verdad que estaba bien, estaba normal. Empecé con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque dije que puso dólares. Pie izquierdo. Okay. Pero, Sí. vos sabés que a la semana llamé a una conferencia de prensa y me dijo, me equivoqué. Esa no se conoce tanto. Me acuerdo quien depositó dólares recibirá Bueno, dólares y no me acuerdo el me equivoqué. salió en todos los medios. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa, mirá, hay un gran amigo de Argentina, fue presidente de España, Felipe González, que escribió Argentina en llamas, que era mi libro prologado por él en realidad. Cuando sale ese libro en Europa, el milagro argentino, porque lo habíamos salvado, porque lo habíamos salvado de una manera que no podían creer. Me llaman a Salamanca, voy a Salamanca, te juro que llegar a Salamanca sí, se te arruga. Cuando lees que fue creada como más de 300 años antes que el descubrimiento de América, digo, ¿cómo puede ser? Incluso acá estudió Manuel Belgrano, no puede ser. Lindo. Bueno, dije, no, no hubo no hubo ningún milagro. O sea que digo, nos unimos y produjimos, las dos cosas, unión y producción. Eso hicimos, eso fue eso, nada más que eso. Pero fue difícil. Fue difícil porque a los 3 meses el embajador de Estados Unidos me viene a ver y me dice, Eduardo, están preparándole un golpe. Golpe. ¿El embajador de Estados Sí, Unidos te sí. dice eso? ¿Quién era en ese? No tengo idea quién. Bueno, yo no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, le digo al ministro de Defensa, que era radical. Me dice, Eduardo, mire, ya hay comentarios. Y me di cuenta que efectivamente estaba pasando eso. Entonces, había dos personas a las que le criticaban todos los medios, que eran Remenikov, un gran ministro que tuve, Remenikov, y Ademenguiguren, el ministro de Producción. Tomé una decisión, decirle, muchachos, tienen que irse. Tengo que ganar tiempo, necesito unos días. Porque estaban apuntados. Bueno, que lo apuntaban a ellos, pero yo me di cuenta que tomando esa decisión aplacaba, iba a ganar unos días, ¿no? Y ahí Remen se fue a la Unión Europea. El vasco de Ademenguiguren me dijo, no, yo me quedo, no hay problema. Y gané tiempo, ¿no? Y en ese tiempo tuve la suerte de pegarla con el ministro de Economía. La baña. Labaña, fue así. Resulta que viene Rucafo y me dice, che, ¿no pensaste en Labaña? Me acuerdo. Sí, Labaña. Fue ministro de Alfonsín, algo que ver con la producción. Entonces lo llamo estaba todo el día con don Raúl, con Alfonsín. Le digo, Raúl, tengo tres candidatos. Juan, Pedro y Labaña. Elija usted. Yo sabía que Claro. lo iba a elegir él. Bueno,
Llama ahí por... se queda tranquilo, es su decisión también, entonces. Claro, claro. Llama por teléfono y lo atiende Lavagna. Y yo me voy, me retiro del lado de él. Una buena y una mala. La buena, que viene para acá, ya tiene pasaje de avión. Y la mala, que no quiere ser ministro. Esto que te cuento ahora, me lo cuenta Lavagna 2 años después de asumir. Llegué y me abrazaste, bienvenido, ministro. Ya me pusiste incómodo, me dice. Y busqué lo que pasa, presidente, que yo no conozco el equipo de economía. Ministro, los elige todo usted. Y la última me terminaste. Me pediste un favor. Le voy a pedir un favor, ministro. Al pibe que está en el ANSES, no lo toque, porque algún día va a ser presidente. Refería a Massa. Massa o cualquier otro, yo tenía que pedirle un favor. Y así se quedó Lavagna, que fue un gran ministro también. Ahí hay, mencionaste a Remesnikov. Quiero hablar un poquito de esa política. Cuando vos me contás tu historia, tu trayectoria, no surge que vos seas un experto en economía. Por eso, te cuento, como yo sé que no soy un experto en economía, es más, cuando los periodistas me preguntan, yo de economía no entiendo, digo, soy periodista mercantil. Pero como no entiendo, Remesnikov, que era ministro de Economía de la provincia, 1997. Le digo, ya, tenés que irte de la provincia, elegí vos a quien te reemplace, te doy 2 años, quiero saber si se puede salir de la convertibilidad y cómo se sale. Bueno, porque esa era la discusión anterior, veníamos del modelo de convertibilidad, de repente nadie lo quería tocar, estaba todo el mundo enamorado de eso. Salir de eso era jodido, porque salís con devaluación... Pero pará un poquito. Yo no entendía y no entiendo economía. Lo que pasa, como no entiendo, le pedí entonces a Remes, 2 años, anda a estudiar si se puede salir y cómo se sale. Bueno, y estuvo 2 años estudiándolo y si se puede salir, Eduardo, así, así, así. Bueno, pero pierdo la elección del 99. Y la verdad, la pierdo por la característica mía de Vasco Cabezadura. ¿Por qué la perdés? El presidente Lula me envía a un... Perdón, Eduardo, yo no te quiero interrumpir. Cada vez que vos te rascás el cuello, allá atrás se paran, gritan, se dan la cabeza entre ellos. Lula me manda al ministro de Economía, el mejor compañero que tenía, se llama Duda Mendoza. El gran compañero que tenía Lula. Y llega y me dice, Eduardo, ¿se sabe que está ganando por 19 puntos? Sí. Que yo la iglesia me tiene con 20 puntos, yo también estoy con 19. Quiero decirle que puede perder. ¿Cómo? ¿Eso dice el brasilero? Claro, Duda Mendoza. Duda. ¿Cómo puedo perder? Sí, Eduardo, porque usted está diciendo que hay que salir de la convertibilidad. Y la gente, el 80% quiere seguir. Lo que tiene que hacer, si quiere ganar, no decir que cambió de opinión, pero no hablar más de ese tema. Y si le preguntan, yo le hago este escrito, tiene que contestar esto. Vasco, cabeza dura, yo no, mira. Yo voy a seguir diciendo lo que pienso. Bla. Bueno, en abril ya ganaba por 14 puntos y ya me di cuenta que perdía. Lo llamo al corredor, al santafesino. Le digo, te ofrezco que seas presidente. ¿Cómo? Si sos vos el candidato, no. Voy a perder el grupo, yo sigo insistiendo en que hay que salir a convertibilidad. Y Lole me dice, yo le dice Lole Reutemann, que se trata del personaje. Yo también pienso, pero vos no lo decís y no tenés que decirlo. Dame una semana. La semana me dice que no puede. ¿Por qué? Y porque, esa vez no, la otra vez que le ofrecí en el 2002 era porque yo le pedía que entre una curva a 220 y él podía entrar a 205. Era así, Lole era así. Honesto como Lole, muy difícil. A los amigos que habían trabajado toda la vida con él, empresarios, el día que fue gobernador ya ni lo saludaba. Extraordinario. Cuando muere Lole, me llaman un periodista de Santa Fe. Me dice, no lo llamo para preguntarle, quiero que escuche a Lole. Y aparece la voz de Lole. No, Duhalde me ofreció la presidencia 2 veces. Una vez fue en el 99 y me dijo que por qué, bueno. Y la otra fue en la famosa del 2002. Claro. Que en el 2002, él le ofrece al gobernador de La Pampa a la vicepresidencia.
está el chivo en el lazo. Y un día vino con la cara compungida y me dijo, no, Eduardo. No. No, en esa curva puedo entrar a 204, ¿no? Pobre Lola, gran tipo. Son decisiones, a ver, Remesleníkov, hubo devaluación, hubo especificación asimétrica también. No sé, yo no entiendo lo que hubo. Pero sí entendés de las consecuencias políticas, que es que la gente esté enojada, que no quiera, que haya quilombo. ¿Cómo se capea ese temporal? Es muy fácil, se llama empatía. Lo que yo enseño, después en Camilo Sela de Madrid, en una importantísima universidad española, Camilo Sela, yo enseño eso, gobernanza. Yo enseño eso. Se llama empatía. Asumo un lío descomunal. Me llenan la Plaza de Mayo y alrededores. Que suban los organizadores a la Casa de Gobierno. Suben 7. ¿Quién es? ¿Qué es? Los organizadores de esa movilización. No me acuerdo los nombres, están escritos, no me acuerdo. Suben y los felicito. Extraordinaria movilización. Los llamo... La gente que te estaba protestando, digamos. Día... A los organizadores. Extraordinario. Yo nunca vi una movilización como esta. La rompieron. La rompieron. Y quiero decirle que si no estuviera sentado aquí, estaba con ustedes en la plaza. Pero además, y esto viene lo importante, quiero decirle que yo no voy a mandar ninguna ley al Congreso. Estaba al lado mío así. Creo que no lo veía. ¿Cómo te llamas? Creo que me dijo Hugo. Hugo, ¿por qué hiciste así? Y todos empezaron a hablar. ¿Qué democracia es que no manda leyes al Congreso? Muchachos, en vez de decirme eso, ¿por qué no me preguntan qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer, mis hijos? Ya todos... Le voy a mandar a ustedes los proyectos de ley. ¿Cómo? ¿Sí a ustedes? Además van a estar las 4 entidades del agro, los industriales, los comerciantes, los jubilados. Van a estar todos. Porque la Iglesia está pidiendo del año pasado que haya una mesa de diálogo. Yo voy a armar la mesa del diálogo, que es la mesa de la civilidad. Y en vez de mandar la ley al Congreso, se lo mando a ustedes. O sea, es otro tipo de representatividad. Agarrás ese en el Congreso, no le importa a nadie, se lo mando a los actores reales. ¿Y si están de acuerdo? Al Congreso. Al Congreso. Y se produce ahí, lo tengo escrito en uno de mis libros, el milagro del diálogo. Los primeros días... Yo tres representantes tenía en la mesa, dos cafieros, Antonio y el hijo, y el otro, un muy amigo mío, que falleció. Pedile al campo 10% de retenciones, porque no dan más, no tenemos un peso. No podemos pagar nada. Claro, eso, retenciones también. Devaluación, especificación asimétrica, retenciones. Entonces, se lo plantea. En la mesa del diálogo, y el del campo dice, no te cago a trompada porque están los curas. Ok, ahí funcionaron los resortes del diálogo, los curas impedían la violencia. Claro, pero a los 10 días vienen las 4 entidades, y el que habla es Bussi, está filmado, lástima que no lo pudo pasar. Me dice, mire, presidente, usted nos pide que mandemos al Congreso el 10%, y nosotros no estamos de acuerdo. Porque nunca estuvimos de acuerdo con las retenciones. Pero estando en esta mesa, nos damos cuenta que gente tiene infinito más problemas que nosotros. ¿En serio pasó eso? Porque hay una especie... No te lo puedo pasar por... ¿Cómo podemos pasar un archivo? Después lo ponemos, si no, ahí lo buscamos. Sí, Bussi es el que habla. Está... Como que históricamente nunca está aceptado. O sea, las retenciones, bueno, el sector se resiste. En esa vez, ¿y qué dice Bussi? No la quisimos ni la queremos, Duvalde. Pero llegamos, hemos dado cuenta... que la forma que tiene otra gente es mucho peor que nosotros. Así que si usted quiere, me dice así, si usted quiere, mándela, que lo vamos a mandar, la ley al Congreso. Pero quiero también, dice Bussi, que esos que ganaron plata durante las últimas décadas también aporten. Eso es lo que dice Bussi. Mando y, por supuesto, fueron las retenciones. Fueron así. Realmente, el tema de la gobernanza tiene que ver con la empatía. Empatía. Se puede estar peleándose con nadie, eso no sirve para nada. Y este libro que tengo, Gobiernos de Unidad, es eso. Es eso. Yo siempre tuve gobiernos de unidad. Siempre gobiernos de unidad. Por eso quería pasar hoy, donde se define todo, no es los gobiernos municipales, porque no hay muchos videos de eso. Pero sí cuando asumo, ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Cuando asumo. Provincia. Cuando asumo en la provincia, le digo, yo no vengo por un partido ni por un frente. Ya lo dije, lo repito, ¿no?
y por un frente. Bueno, estoy de acuerdo con la idea de oficialismo de oposición. Vengo a gobernar con todos y le ofrezco la mitad del gobierno. Eso es. Es una forma de gobernar que a mí siempre me dio resultado. Siempre me dio resultado. Sí.